Un día después de haberle empatado a Nueva Zelanda, Paraguay regresó a su rutina normal para prepararse ahora de cara a su duelo de octavos ante Japón, que se celebrará en Pretoria. El único que no ha entrenado de manera regular es el atacante Nelson Aedo Valdés, quien terminó el duelo ante los kiwis con una sobrecarga muscular. El objetivo de nosotros es seguir escribiendo historia para nuestra selección, y creo que este partido es lo más importante. Eso es lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Estamos contentos porque ganamos también la serie, pero para seguir escalando en esta Copa, creo que este partido va a ser muy importante, y creo que el equipo está en condiciones de poder hacer un buen partido. Y bueno, y como dice también él, creo que el equipo de a poco también está encontrando su fútbol como el profe quiere que se juegue, y bueno, y tratar de hacer la cosa como se está haciendo hasta ahora. Creo que Paraguay, cada vez que encuentra su fútbol, se le va a hacer muy difícil a los adversarios no ganarnos nosotros, y bueno, esperemos que la cosa se pueda hacer de la mejor manera y tratar de pasar a la siguiente ronda.